casi buenas noches. Es un enorme placer estar con todos vosotros en esta séptima gala de magia, donde vamos a pasar una noche muy especial porque nos vamos a reír, vamos a ver magia. Este señor va a ver una jota aragonesa. ¿Qué puede faltar esta noche? Tenemos de todo, ¿eh? Mi nombre es Murphy, voy a ser el presentador. Soy asturiano por parte de madre, madrileño por parte de un buen amigo de mi padre, ¿eh? Siempre empiezo con música porque a mí la música me gusta mucho, me encanta porque me recuerda al novio de mi hermana, que siempre viene, toca y se va. Este chiste está muy bien porque los más pequeños no lo cogen, ¿eh? Un adulto que tampoco lo ha cogido. Día especial de hoy, 28, además hoy es el cumpleaños de Rajoy. Por fin cumpleaños este hombre. Así que, para celebrarlo, hemos bajado la luz para no tener que pagar más. Y voy a comenzar haciendo algo relativamente sencillo. Bueno, sencillo para mí porque vosotros vais a alucinar. Con un pañuelo de seda rojo. Un pañuelo curioso que no tiene nada por delante, pero sí tiene algo por detrás. Yo. Era el mejor chiste que tenía. Visto lo visto, no voy a contar más, ¿eh? Esto lo hago porque me ayuda un poquito a retroceder en el tiempo. Cuando yo empecé en esto de la magia, empecé con 8 años, gracias a un libro que le compré a un extraterrestre. O eso decía él, porque venía del planeta Agustini. Aquí los de la ESO ya están perdidos del todo. Pues no entiendo nada. Y en aquel libro había un capítulo que hablaba sobre el maravilloso mundo del arte de la nudología. ¿Quién no ha visto alguna vez un pavo hacer un nudo en un pañuelo y conseguir que el nudo desaparezca? ¿Lo has visto alguna vez? Es un auténtico clásico. Hay muchos tipos de nudos. Está el nudo, está también el desnudo, el estornudo, el nudo, cornudo. Este es el nudo cojo, que es el más complicado, ¿eh? La desaparición del nudo, el auténtico clásico de la magia. Una, dos y tres, el nudo desaparece, ¿eh? Hombre, yo solamente tenía 8 añitos. Luego aquel nudo se transformó en una paloma y la gente alucinaba. Este es el momento en que están los del fondo diciendo: ¡no es un animal de verdad! Claro que sí, lo que pasa es que no es una paloma, ¿eh? Es un periquito hormonado. Se llama Luis Bárcenas. Luis Bárcenas es que, como Joselito, ¿eh? Empezó siendo el pequeño ruiseñor y acabó siendo un pájaro de cuidado, ¿eh? Trabajamos juntos al fin y nos ponemos a parir. Es tremenda la relación. ¿Queréis que le ponga a parir? Luis, tu público, tu momento. Haz algo. Necesita inspiración. Perdona. Sobrecito, sobrecito. Perfecto, muy bien. Esto va a ser... Cuidado que cuando está realmente inspirado, ¿eh? Está un poquito triste porque tenía dos compañeros de jaula que se han marchado. Un halcón peregrino que se ha ido a hacer el Camino de Santiago. Y un pájaro carpintero que se ha ido a trabajar a un IKEA. Esos sitios donde fabrican lapiceros y con la madera que les sobra se ponen a montar muebles, ¿eh? Bueno, en fin, se lo vamos a entregar, por ejemplo, aquí. Muchas gracias. Acuérdate, en el microondas, vuelta y vuelta. Bien. Llegó el momento en el que vamos a dar ya comienzo. Hemos querido comenzar con la espectacularidad de las grandes ilusiones. Luego tendremos nuevamente a Miguel Gavilán, pero ahora tenemos una especie de intruso, en una gala de magia. Nos hemos traído un artista que toca un arte afín que se llama Malabares. Malabares. El diablo. ¿Suena a los más pequeños el diablo? Bueno, pues el artista que viene a continuación lo controla de una manera espectacular. Así que yo me voy a retirar y recibimos con un fuerte aplauso a Javichi. Ya empezamos, señora, no se preocupe. Estoy aquí, que diría que iba a estar allí en el escenario. Que no me dejaré estar con los mocos. Hombre, chicas, ¿qué tal estáis? Me alegro de verte, Maridito, ¿bien? Hola. Espera, que te he visto que vienes de la siesta. Hola, hombre, Ramón, que no te había visto. Me alegro de verte con la familia disfrutando el fin de semana. No te metas al lío, o sea, aprovecha la condicional. Hola, señora, ya casi empezamos, ¿eh? O sea, aquí tienen que estar los niños. Ah, que estáis ahí. Si no fuera por los niños, estaríamos en Ibiza todos. Uy, qué serio te veo. Tranquilo, esto es una gala de magia. Yo me voy en cuanto pueda.
cara. Tranquilo, Mira, fíjate cómo será que no me dejan ni... Quieren que lo haga aquí delante del escenario. Hombre, qué majos. Gracias. Muchmes, muchmes. Son humanos. Señora, venga, niños, que te está todo el mundo esperando, sentaros, porque venís de fumar. Bueno, ahí va, un truquillo y a ver qué tal estáis de energía. Que un filete del líder, pero bueno, no os preocupéis.
que no corre peligro mi vida, ¿eh? Necesito una chica, por ejemplo, pues ¿quién podría ser? Pues... Esta que tenemos aquí que está tan formal, en la fila 3. Muy bien. Venga, vente por aquí, eso es. Hay una cosa que siempre sucede cuando alguien sube al escenario, se produce un aplauso espontáneo. ¡Bienvenida! ¿Qué tal, Luisito? ¿Qué pasa que viene de Pastorcita? Muy bien, ¿tu nombre? Sofía, muy bien. ¿Es la primera vez que sale, Sofía? Sí, bueno, pues a ver si la sacáis un poquito más de casa. Con otra gente. Desde casa ya has salido alguna vez, ¿verdad? Bueno, Sofía, para el primer experimento, como yo sabía que esto iba a ser un evento algo grande, me he traído una baraja más grande de lo normal. He ido a un sitio que se llama Bilbao y me lo he mandado. Los vascos, que están de moda, ¿eh? ¿Sabéis cómo se dice esa parte de tener un vasco? Urdangarín, ¿eh? ¿Qué tipo, eh? Empezó practicando balonmano y ahora practica talón en mano. ¿Será posible? Lo acaban de decir, ¿qué imagen de moda? En una tienda, en un banco. A ver, yo hablo Urdangarín porque yo conozco a Urdangarín. Yo estuve cenando con él, ¿pagué yo? ¿O pagó él? Bueno, pagasteis vosotros. Bueno, esta es una baraja francesa. Coge así con las manitas, ¿te las has traído? Sí. Trébol, corazones, picas y rombos, baraja francesa, 52 cartas diferentes. Bien, ¿estás contenta, Sofía? Sí. Bien, pues de esas 52 cartas vas a tener que seleccionar una con la mano con la que das vuelta al colacao. ¿Con qué mano das vuelta al colacao? Con la derecha. ¿Das vuelta al colacao con la mano derecha? Sí. Vaya, el resto del mundo usa una cucharilla, pero bueno, tampoco es... Es cuestión de la región. ¿De dónde vienes tú? De Leganés, muy bien. Bueno, pues de estas 52 cartas quiero que toques una. Venga, toca. Ahí está. Espera, ¿quieres que el juego salga bien, mal o regular? Bien. Bueno, toca la primera, guapa. Ahora no, que están mirando. No, de verdad, quiero que rebusques y de las 52 cartas quiero que deposites el dedo en la que tú quieras. No quites el dedo encima porque yo puedo ser muy rápido, muy habilidoso, hacer algún movimiento sospechoso y conseguir que ella coja la carta que a mí me interesa. Toca una. Con el dedo, deja el dedo. ¿Quieres esa? Sí. Estas son las cartas que hay que eliminar. Esa es la que quieres. Muy bien. Voy a pedir que la pongas así contra el pecho. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer una cosita. Yo me voy a dar la vuelta y tú se la enseñas a todos. Una cosita importantísima. No me la chiváis porque yo he venido aquí a adivinarla, ¿eh? Así que me doy la vuelta cuando diga 1, 2 y 3, ¿eh? O 1, 2, 3, pues acaso ha venido a la botella. Pues... Es que... Hice un curso de PCC... Le cobraron la guitarra. Bueno, vamos allá. Muestra la carta a todo el mundo, que todo el mundo se acuerde bien de esa carta. Trébol, corazones, picas y rombos. ¿Ya las has enseñado, Sofía? Sí. ¿La tienes contra el pecho? Sí, ya no. ¿Me puedo dar la vuelta, no? Sí. Hay muchos métodos a la hora de adivinar cartas, pero hoy he traído uno que estoy seguro vais a valorar en su justa medida. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la iluminación, como si fuera un cielo estrellado. No se nos ve del todo, pero se nos intuye. ¿Con qué poco os emocionáis? Tienes que estar mirando al frente, Sofía, porque no sé si lo sabes, pero hoy brillas con luz propia. Thank you.
papeles para subirse aquí al escenario, pasárselo pipa, llevarse un regalo, señores, no se puede pedir más, ¿eh? Tengo que deciros, aunque veáis este rostro, es muy agradable y divertido, se encuentra un hombre bastante fastidiado. He estado a punto de cancelar mi actuación porque tengo un problema tremendo con la alimentación. Siempre que como huevos, me duele el hígado. Hoy he comido hígado. Mira, tengo unos dolores. Estoy apuntando única exclusivamente por y para vosotros, ¿eh? Vamos con el siguiente de los artistas que generalmente suele trabajar por la zona de Alicante y que va a hacer un homenaje al cine. Al cine, sí, lo va a hacer además de una manera magistral, porque hay un arte que se ha ido perdiendo con el tiempo, que él ha sabido rescatar de una manera maravillosa. Él es de Madrid y se trata ni más ni menos que de las sombras chinescas, que consisten en un andén sobre una pantalla y con las manos tratar de contar una historia. Estoy seguro que os va a encantar este número de sombras chinescas que viene de la mano de Lautaro.
chinescas. Bueno, 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 bueno. Estoy preparado. Me he echado lo que viera en las manos. El orden de vida es como los políticos cuando van a investigar más propiedades del cuerpo. Me gustaría tocar un tema que muy poca gente se atreve a realizar en directo: un experimento de telepatía. La palabra telepatía no significa comprar una tele a la hermana de tu madre. No. Telepatía es saber lo que la gente piensa en todo momento y sobre todo controlar un tema que a mí personalmente me apasiona, que es el tema de las predicciones. Además, voy a necesitar a alguien que me eche una mano. Sí, un caballero, caballero. Un caballero adulto. Tú mismo, por ejemplo, que estás aquí. ¿Cómo te llamas? Carlos. A mí me vale. Vente, Carlos. ¿Sí? Un aplauso para Carlos, claro que sí. El encargado de proteger esta predicción, ¿eh? ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Siéntate por aquí. Bueno, 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 para evitar que nadie pueda manipular lo que hay dentro de este sobre, que es algo relacionado con el futuro, yo no solo adivino el futuro, sino que también adivino el condicional y el buscan perfecto, el subjuntivo, que es el cual es entendido, es que es una pasada, ¿eh? Quiero que te sientes encima, ahí está, la predicción. Así no le quitas un ojo de encima, muy bien. Ya se está preguntando qué cosas más raras hace este tío. Sí. Yo hago cosas raras porque en mi vida real me pasan cosas muy raras. El otro día voy a pedir una hipoteca, digo, voy a ir a Bankia, que ahí tienen dinero para rato, y me dice el director de la sucursal, ¿y usted a qué se dedica? Yo contesto, yo hago desaparecer cosas sin que nadie se dé cuenta. Me dice, está usted contratado. Vamos a utilizar... Carlos, vamos a utilizar una baraja invisible, ahí está. Quiero que la mezcles bien. Primero habrá que sacarla del estuche, ¿no te parece? Dejas el estuche en el suelo, que no se nos pierda. Muy bien. Y quiero que mezcles. Hay muchos tipos de barajas, como podéis ver. Están las barajas españolas, barajas francesas y barajas Aeropuerto de Madrid. Bien. Como puedes observar, esto es una baraja francesa. Parece que estás haciendo croquetas, pero... Baraja francesa, su propia palabra indica, mientras los franceses, que son como los catalanes, pero con país, ¿eh? Bueno. Es que los franceses están metiendo todo el día con nosotros, y eso que es nuestro país vecino. Nos trata como si fuéramos portugueses, joder. Bueno, quiero que me explique. Hazme claro, ¿qué? Mucho la imaginación, ¿eh? ¿Me dan las cartas? Ahí está. ¿Me acaba de mezclar yo? ¿Está metiendo las ropas? ¿Las hago yo, Carlos? Bien. Ahí está. Te hago las cartas y quiero que pienses en una. ¿Vale? Muy bien. Y por último, quiero que mezcles otra vez. Que mezcles bien a conciencia. Muy bien. Perfecto. Y me las guardo. Y el estuche lo cojo así y me lo guardo. Bueno, 52 cartas diferentes. ¿Has visto una carta? Sí, Carlos, quiero que nombres la carta en voz alta. Tres de corazones. Levanta, levanta, coge la predicción. La predicción que tienes en el... Menos mal que soy muy bueno, ¿eh? ¡Aplausos, bueno, buenas tardes! Muchas gracias. Increíble. Bueno, vamos a continuar. Vamos con el siguiente de los artistas. Viene ni más ni menos que desde Argentina, aunque él está afincado aquí en España. Vivo aquí en España. Y lo que vais a ver ahora es una historia contada a través de la magia. Además, ha sido premio nacional, en uno de esos congresos nacionales que hacemos todos los años. Seguramente vosotros lo habréis visto porque fue el ganador de ese programa tan popular de televisión que se llama Tú sí que vales. Él fue el ganador en su edición. Tiene 13 premios internacionales que no vamos a nombrar porque podríamos tirarnos aquí toda la tarde. Y además acaba de venir de una gira por Shanghái, en China, ¿eh? Así que yo me retiro para recibir con un fuerte aplauso a ese gran de la magia que se llama Sergio.
eran otros tiempos. Vamos a continuar, ¿sí? Sofi, que no te he hecho ningún regalo. Ven, anda, ven. Ven, que te voy a hacer un regalito. Sí, 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 sí. ¿Te gusta el confeti? Sofi, te voy a hacer un regalito. Con esto. ¿Qué es esto? Un globo. Muy bien. Te voy a hacer un juguete cuando vayas con tu hermano o con tu familia. Es un juguete exterior para jugar en los parques. Vamos allá. Como me gustan los retos, no lo voy a hacer a la vista de todos, sino que lo voy a hacer a mi espalda. Sin mirar, juguete complicado para Sofía. Una, dos y tres. Un juguete. Va. Es una sorpresa que ella ni se espera. Ah. ¿Estás mirando con rabia el ojo? No, descaradamente. Mira la frenterna. A no ser que te quieras llevar un boomerang, ¿eh? A cazar canguros. ¿Sabes cómo se llama el boomerang que lanzas y nunca vuelve? Acuérdate, palo. No, no te voy a hacer un boomerang, sino que te voy a hacer un animal. ¿Te gustan los animales? Animal. Complicado. A mi espalda, para Sofía, que va a estar mirando al frente. Un animal. Voy a hacer el animal que tú pienses. Alucina, pepinilla, Sofi. Sofi, quiero que pienses en un animal. Cuando yo te diga, si te le vas a nombrar, voz alta. Puede ser una... Te lo doy, pero maestrado, ¿eh? Mira, sit down. ¿Cómo lo coge? Stand up. Si es que se lo sabe todo. ¿Alguna raza en especial? ¿Yo te he hecho un caniche? Es mi perro favorito. Siempre parece que estás viendo un perro de lejos, ¿eh? ¡Qué chiquitín! Chiquitín. Bueno, ¿alguna raza en especial, macho o hembra? Esa pregunta es importante. Macho. Muy bien, vamos allá. El macho es el perro más complicado porque al fin y al cabo es un trozo más. Así que le vamos a dar una perrita modelo coche de choque y el mejor aplauso para ella. ¡Gracias, Sofía! Bueno, pues vamos a continuar. Ya tenemos listo el siguiente de los artistas que va a tocar otra especialidad, una disciplina que es la más complicada que tenemos dentro del mundo de la magia. Se trata de la manipulación, para que vosotros lo entendáis. Un pintor plasma todo su arte en un lienzo blanco, un músico en cada una de sus partituras y un ilusionista con el movimiento al regreso de cada uno de sus dedos. Nuevamente tenemos al artista que ha hecho Terror de las sombras chinescas, pero en esta ocasión va a hacer un número visual que os va a encantar. Me retiro, recibimos nuevamente con un fuerte aplauso a Lautaro. Thank you.
Si encontrar el Thank you.
¡Joder, qué estrés, me libro de mucho! ¡Voy a por otro! ¡El 6, el 6! Thank you.
espectacularidad de las grandes ilusiones. Bueno, 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 pues todo principio... ¿Tienes final? ¿Os habéis quedado con ganas de más? Perfecto, estáis en el puntito que queremos, así el próximo año no faltaréis a la octava gala nacional de magia de Leganés, ¿eh? Estamos ya preparando la próxima. Bueno, antes de terminar hay que hacer una serie de agradecimientos a una serie de entidades y personas que sin ellos esto no podría ser posible, comenzando con el Ayuntamiento de Leganés, la Concejalía de Festejos y la Participación Ciudadana. Aplauso fuerte para ellos. También tenemos que dar las gracias a Héctor, que lo tenemos al sonido, a Leire, que está en las luces, a nuestro amigo Pepe, que nos... Sin ellos no se nos ve ni se nos escucha. ¡Todo soporte para ellos! Somos también al personal del Centro Cívico de José Saramago, sobre todo a las limpiadoras. ¡Aplausos para ellas! Yo es que esto no lo puedo hacer en casa, ¿eh? Voy de teatro en teatro dejando rastro. Bueno, y nos han pasado antes el dato de lo recaudado. 1.500 kilos de alimentos que irán directamente a Cáritas. Por lo tanto, nuestro aplauso a nosotros, a vosotros, por estar aquí. Bueno, y yo creo que ya lo tenemos todo listo. Se abre el telón, se cierra el telón, se vuelve a abrir nuevamente el telón. Nuevamente, con esa música que tenemos de fondo, para recibir una vez más a todos y cada uno de los artistas que han compartido escenario esta tarde noche. Por orden de aparición, tuvimos a un malabarista maravilloso. Él viene desde Madrid, con Platos y Diablo. Fuerte el aplauso para la magia y la Navidad y todas las fiestas tienen el tema de la ilusión. Y hay cosas que son o parecen imposibles, pero se pueden hacer realidad. De hecho, aquí en Leganés hay una cosa que se hizo realidad, que fueron una tonelada y media de alimentos que se han juntado de forma solidaria. Y creo que esto es lo más bonito que tiene la Navidad, al margen de las actuaciones, al margen de la magia, al margen de todo. Creo que eso es lo mejor, el poder compartir la solidaridad. Yo soy de los que pienso que hay más magia en todo lo que nos rodea que en la propia magia. Lo que pasa es que, bueno, son unas fechas muy señaladas y la verdad que, bueno, hemos tenido todas las galas llenas de espectáculo familiar, pequeños y no tan pequeños, y la verdad que lo hemos pasado muy bien, por lo tanto que no podemos pedir más. Hoy en concreto lo más importante era, pues esto, que viniera toda la gente para colaborar por una buena causa. Hemos conseguido 1.500 kilos de alimentos que irán destinados directamente a Cáritas, por lo tanto... maravilloso. Es una pena que tengamos que acordarnos de estas cosas en esta época navideña, que no se mantenga así durante todo el año, pero bueno, eso, más la sonrisa de un niño que no te deja indiferente, pues hemos cumplido todas las expectativas. Nuestra recompensa yo creo que al final es el aplauso del público, porque al final lo menos valorado en nuestro trabajo es el trabajo que hay a la sombra, ¿no? Las horas
de ensayo, de práctica frente al espejo, y cuando cambias el espejo por el público empieza a ver una serie de matices con lo que no contamos, aromas, colores diferentes con los que conseguimos que nuestro trabajo llegue al espectador. El aplauso del público sin duda es lo que más nos gusta. Lo fundamental para mí es transmitir algo. En mi caso concreto yo intento, literalmente es un sueño de un prisionero, es una ilusión de un prisionero que termina mal, porque no termina bien, pero realmente esto es lo mejor, lo que yo puedo transmitir, lo que puedo hacer llegar, y en definitiva es una parábola de lo que representa la libertad dentro del espíritu humano. Nunca se lo puede atrapar, y eso es lo que intento transmitir, pero ya como un metalenguaje final, pero ese es el objetivo fundamental.